Demos gracias al Señor que nos regala este día viernes, un día para meditar sobre el amor de Dios que ha sido derramado en Cristo Jesús, que da la vida por nosotros en la cruz. Y además para mirar cómo nosotros correspondemos a ese amor. Y para ello, les invito no solamente a meditar la palabra de Dios desde el Evangelio de San Lucas capítulo 16, versos 1 al 8, sino a podernos evaluar un poco a la luz de la palabra. Y así podemos ir a una buena confesión en este primer viernes, podemos abrir de verdad el corazón a Dios y afianzar mucho más ese proceso de conversión. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Jesús nos propone ese texto para mostrarnos que Dios es el dueño de todo. Y cuando yo digo Dios es el dueño de todo, significa nosotros no somos dueños de nada. Somos simples administradores. Administradores de nuestra vida, de los bienes terrenales, también de los bienes espirituales. Pero somos administradores, no podemos adueñarnos de nada, absolutamente de nada. Y ello implica también no entregar del corazón absolutamente a nada ni a nadie. Ahora, si recordamos la palabra de Dios, también va a decir el Señor que lo que se busca de un administrador es que sea fiel. Y entonces hoy podemos revisar nuestra fidelidad en la administración. ¿Cómo estoy administrando mi vida? ¿Cómo administro mis asuntos? ¿Cómo administro mi dinero? ¿Cómo administro mis cosas? ¿Y cómo administro los dones y carismas que el Señor me ha regalado? Lo segundo que vamos a mirar es que había un administrador que derrochaba sus bienes, los bienes que Dios le había regalado. Es decir, muchas veces derrochamos los bienes porque no nos tomamos en serio la vida cristiana. Porque le entregamos el corazón a las riquezas y vivimos según el mundo y no según el Evangelio. Derrochar los bienes significa no dedicar tiempo para el Señor. Derrochar los bienes significa vivir como si fuéramos dueños y no administradores. Derrochar los bienes es pensar que todo está bajo mi control y no bajo el control de Dios. Tercer elemento, hay que dar cuenta de la administración. Voy a pedirte cuentas de tu administración, dice el Señor. Es decir, que aunque tenemos libertad para hacer lo que queramos, las decisiones que tomemos no solamente traerán consecuencias buenas y negativas en nuestra vida, sino que además, por cada decisión que tomemos, debemos dar cuentas a Dios. Entonces, un buen cristiano actúa siempre de frente al Señor. Cuarto elemento, la astucia con la cual actuó este administrador que luego el Señor se le elogia. Fue capaz de usar los bienes materiales para ganar amigos, para hacer la caridad. Pero, insisto, no es un elogio a alguien que se apropia de los bienes de otro y hace caridad con ello. Más bien, este hombre con lo que había ganado era capaz de ayudar a solucionar la deuda de sus hermanos. Solamente así es digno de elogio. De lo contrario, sería elogiar un delito, elogiar un pecado. Entonces, con lo que Dios me regala, con lo que Dios te regala, no solamente lo uses para ti o para mí, sino que vamos a usarlo en bien de los hermanos también. Vamos a ponernos al servicio del otro con lo que somos y con lo que tenemos. Y por último, mis hermanos, qué bueno que hoy, viernes, nos preguntemos cómo estamos orientando nuestra vida. Y orientar la vida no significa orar en las mañanas o en la tarde. No significa ir a misa. Significa
asumir a Jesucristo como el Señor de mi vida, aceptar el Evangelio y vivir de acuerdo a esa decisión que tomo todos los días. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.